este vídeo vamos a instalar Recuba, una aplicación que nos va a permitir recuperar archivos borrados accidentalmente. Vamos primero a descargarnos la versión gratuita. En este gráfico vemos la diferencia entre la versión profesional y la gratuita. Sí podremos recuperar los archivos, pero no tendremos soporte para discos duros virtuales, actualizaciones automáticas o un soporte extra. Para descargar el programa haremos clic en la descarga gratuita y elegiremos uno de estos dos sitios para descargarlo. Vamos a esperar unos segundos a ver si se inicia la descarga, ya la tenemos aquí abajo. Vamos a indicar que guarde el archivo de instalación. Y mientras se descarga vamos a recordar que este proceso de instalación no debe hacerse después de haber perdido los archivos, porque la instalación de este programa o de cualquier otro podría sobreescribir los sectores en los que se encuentra la información que queremos recuperar, con lo cual después haríamos imposible este proceso. Una vez ha terminado de descargar el archivo de instalación, accedemos a descargas, hacemos clic sobre el archivo que hemos descargado y comenzará la instalación. Le vamos a decir que sí, que quiere permitir que la aplicación haga cambios en el dispositivo. Y vamos a comenzar la instalación. Tenemos que ir con un poco de cuidado para que no nos instale cosas que en principio no queremos. Podemos también configurar el proceso de instalación para que nos dé nos ponga los accesos directos en el escritorio, en el menú contextual, y que nos permita hacer una serie de ayudas para utilizarlo. Vamos a dejar todo como viene por defecto. Le hacemos clic en instalar. Vemos que ha terminado la instalación y podemos directamente ejecutar el programa. Vamos a cancelar el proceso porque vamos a aprender a utilizarlo en otros vídeos. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de informática.